Bien, nos encontramos aquí en el atrio de la iglesia de San Lorenzo Huitzilapa en honor a San Lorenzo. Estamos con representantes de la danza de los arrieros, la guadalupana, que son originarios de la Guadalupe Victoria. La Guadalupe Victoria. Tengo el gusto de presentar al señor José Quintero.
José Quintero. Y también al señor de nombre. José Antonio Méndez García. Y también a una persona que también tenemos el gusto de presentar. ¿Su nombre es? Rosa Ortiña Ramírez. Rosa, ¿nos podrían platicar acerca de quiénes son los fundadores de la danza de arrieros y cuántos años tiene esta danza? Bueno, la danza fue fundada por el señor Aureliano González, Aureliano González González, y pues al año él desafortunada fallece. Me quedo al frente yo como representante de la danza. Posteriormente su hijo, el señor Aureliano González Cabrera, toma el control también de la misma, y seguimos con la tradición de su papá. La danza fue fundada, no tenemos un dato exacto, pero las primeras veces de las que bailamos fue aquí un 10 de agosto del año 2002. Entonces, a partir de ese momento, pues ya nosotros nos consolidamos ya como una danza pues ya bien formada. El 10 de octubre del año 2000 es cuando se formaliza los papeles dentro de la danza, que pues como son los patrones, atajadores, los estrelleros y todo eso, todo lo que se conforma de la danza. Entonces, por ese motivo, pues nos tomó cierto tiempo. El 12 de diciembre del 2002 nuevamente retomamos los bailes de las festividades del 12 de diciembre con motivo de la festividad de la Virgen de Guadalupe en el barrio de la Capilla. Ahí nosotros, como no teníamos un lugar para poder bailar, nosotros nos esperábamos hasta el día 14. Posteriormente ya nos dieron un espacio para bailar el día 12, y es cuando ya seguimos bailando los días 12 de cada año. Aquí en la parroquia de San Lorenzo, pues también año con año, pues venimos a bailar, y pues, por motivos de la pandemia, pues dejamos de hacerlo, ¿verdad? Pero estamos aquí nuevamente retomando, y ojalá y que pues nuestros bailes les guste. Claro que sí. Señora Rosa, yo he observado que aquí hay varias danzas de arrieros en todo el municipio de Lerma, y se distingue cada danza de arrieros por la vestimenta. ¿Nos podría decir usted cuál es la vestimenta de esta danza de arrieros? La vestimenta de esta danza es el chincuete, la paja, la blusa y las trenzas. Y las trenzas. Como estaban casi ahorita todas las muchachas que están, tienen pelo largo, y entonces hacen las trenzas. Y ya, pues gracias a Dios, me estoy dejando crecer mi cabello para ponerme mis trenzas también. ¿De dónde retoman esta vestimenta? ¿La idea es original o la tienen que combinar con otras? No, lo que yo sé es que esta vestimenta que traemos nosotros es de aquí, del pueblo. Antes mi madre y todas las señoras de hace tiempo, ¿verdad? Así vestían chincuete y blusa, pero la blusa era de que le decían una tela de charmés, brillosa, con encajitos bonita. Sí. Pero pues nosotros tomamos esta, porque como hacemos fuerza y eso, sí. Entonces esa tela de charmés que se llama, como es como seda, se abre. Entonces, pues no nos convenía. Por eso se mandaron a hacer esta ropa con los bordados, y también los compañeros traen su bordado en el pantalón. También he observado que esta danza de arrieros tiene jóvenes y niños, en comparación de otras danzas que ya son personas de la edad avanzada. Entonces, ¿cómo motivan ustedes a los niños, a los jóvenes, para que se interesen por la danza? Nosotros, como ve usted, las personas más adultas es el tío José Quintero, ¿cómo se llama?
Antonio Méndez, su esposa Guadalupe Cortés. ¿Quién es más? Aureliano. Aureliano González, el tío Ricardo Montes, señor Montes. Montes. La señora Paulina. ¿Quién sabe por qué? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Paulina qué? Paulina Martínez Rosas. Y señores Montes, ¿cómo se llama? Leobardo Montes. Leobardo Montes. Pues hay ahorita una nueva compañera que se integró, se va a integrar con todos nosotros. Y ya todos los demás son puros jovencitos que pues les ha gustado la danza, nos han visto y les gusta, y estamos aquí porque pues queremos que no se pierda nuestro, ¿cómo se dijera? Su legado. Nuestro legado, ¿verdad? A lo mejor si algún día llegase a faltar, pues ya tenemos niños. Y hoy nos faltó un compañerito chiquito también. Por ahí anda una niñita, no sé si la vio. Por ahí andaba, son los más jovencitos, ¿no? Pero en sí, casi todas las muchachitas son de 15, 16, menos de 18. Y ahora nosotros somos más grandes. Bien. Para hacer una pregunta, ¿cómo ha sido la responsabilidad de usted llevar al frente a la danza de arrieros en representación hacia otras partes? Pues a mí, no sé cuánto soy el intérprete, porque ya estaba ellos, sé que me gustó, pero dije, señor Aureliano, ¿cómo está aquí? No, pues aquí quieres entrar, adelante, aquí no, la pura voluntad. Entonces ya no, seguí, ya no sé, ahora sí, pero usted no sé cuántos años tengo, por ahí, no sé, no. Mi tío no tiene un aproximado como de 17 años con nosotros. De hecho, la danza ha sufrido cambios de... Ha habido unas etapas de generaciones que ya se han salido, pero han surgido nuevas etapas, como por ejemplo, como decía aquí el tío, él en una de nuestras primeras películas que tenemos grabadas, el tío lo tenemos como espectador, pero a los 3 años ya él se integra con nosotros. Él y la compañera Rosa Martínez, pues había varios compañeros que pues no creían en este proyecto, en esta danza, pero afortunadamente les con nuestro baile les contagiamos ese ímpetu para que pudieran bailar. Y pues aquí nada más, lo único, lo más importante de esta danza no es nada indispensable, nada más es que te guste el baile y que podamos seguir adelante. Nuestra danza ha llegado a tener hasta 50 elementos, y la cual hemos podido mantener con hombres y mujeres. Bien, muchísimas gracias, me dio mucho gusto que nos platicaran una breve historia de su danza de arrieros, la guadalupana. Muchísimas gracias, señora Rosa. Gracias. ¿Algún mensaje, algo que quisiera agregar? No, pues nada más que aquí estamos, venimos a bailar con mucho gusto, porque bailamos para nuestra madre y para nuestro padre Jesús, para nuestro patrón San Lorenzo. Y que pues que si quieren integrarse, quien guste, las puertas están abiertas para quien quiera integrarse a la danza. Bien, gracias. Bien, ¿algún mensaje igual? Ahora sí, pues yo por así dicen, que usted venga a platicar, como estaba diciendo, que no, ahora sí, si tiene tiempo, pueden ayudar a la mano. Bien, muchísimas gracias, pues ahí está la invitación, muchísimas gracias y gracias a todos. Sí, hasta luego. Gracias.